Cansados de escribir nuestra contraseña al iniciar Windows, en cualquier Windows, 7, 8, 1, 10, en cualquier versión, con una simple instrucción lo podemos hacer. En inicio escribimos net plus, net please. Ejecutamos un comando que son ocultos de Windows, no están a la vista. Lo vamos a ejecutar ahí, ejecutar el comando. Esto es para que, aquí dice, hay que quitar una palomita que dice que el usuario no ponga su nombre y contraseña. Así de sencillo es, nomás quitamos la palomita, marcamos el usuario que somos nosotros, en este caso si hay varios, dos o tres usuarios, marcamos el que queramos quitar la contraseña. Yo ya lo hice, pues no lo voy a hacer porque ya lo hice, más se los tengo que recordar. Pero además sí hay que quitarle la palomita. Con esta opción entra y le damos a aceptar. Aquí en esta ventana nos pide la contraseña que entramos por primera vez en Windows, como nos dimos de alta en Windows. No podemos poner el PIN, sino la contraseña original que le pusimos la primera vez. Si no, pues no se va a poder. No se va a poder hacer jamás. Es contraseña. Entonces ya la ponemos, la vamos a aceptar. Le vamos a aplicar. Y reiniciamos nuestro equipo. Y va a entrar directamente a Windows sin poner nada de contraseña, absolutamente nada. Eso lógico que va a ser más rápido el inicio, va a entrar, va a tardar menos en entrar hasta el escritorio de Windows, y así de fácil es. Ojalá les haya gustado este pequeño tips. Estamos en contacto, denle like a mi canal, suscríbanse para que reciban más tips de este tipo. Y espero que también les haya gustado el atardecer de este domingo maravilloso que pasamos. Esto muy bonito. Que pasen buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hasta luego, bye.